tomar la lista del caso rápidamente. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Subprefecto distrital de Miraflores, señor Julio Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP, José Pérez Viminchumo. Comisario de Miraflores, en representación del comandante PNP, Jorge Maguiño, la teniente Giselle Oré. Jefe de la Divincre Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP, Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, en representación del comandante William Tuesta, la alférez Caterín Casas. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario San Antonio Mayor PNP, Ever Arenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosma, en su representación, el teniente Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juez del Cuarto Juzgado de Paz, letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de la Junta de Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinadora distrital de la Junta de Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Representante del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Omar Gómez García. Directora de UGEL número 07, señora Gloria María Saldaña. Muy buenas tardes. Al coro, señor alcalde. Bien, hemos tenido una irrupción de pronto del señor presidente de la República, que lo hemos invitado a ser parte de lo que es este comité, pero no es en directo, este es un video grabado hace un par de días atrás. Pero antes de pasar al video, y no sé qué pasa con los videos últimamente, porque cada vez que yo pido un video o no funciona o se adelanta o qué sé yo, parece que hay una suerte de signo ahí. Antes de entrar al video, yo quería una vez más que podamos apreciar o aquilatar que estamos en nuestra reunión número 316 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde el año 2011. Y eso, como siempre lo decimos, nos muestra una voluntad, es una voluntad férrea de trabajo, aunque hoy estoy viendo algunas sillas que no están ocupadas. Presumiría que es por el clima, que está complejo llegar, hay un poco de tráfico a raíz de la llovizna, pero no creo que sea el paro tampoco, no creo que... ¿Quién viene de Lima? Salvo el coronel que nos acompaña. La UGEL tiene que estar atendiendo algunas cosas, sin duda, claro que sí. Pero no veo a los fiscales ni veo tampoco al juez de paz. Entonces, por favor, es importante siempre la presencia de todos porque eso refuerza esta voluntad, que digo es una voluntad férrea, pero siempre es bueno también poderla reforzar. Bien, vamos al... Antes de pasar, quiero explicarles en qué contexto se da este video. Nosotros fuimos invitados el día miércoles a Palacio de Gobierno con las tres prácticas, digámoslo así, ganadoras o que habían sido las que habían obtenido el primer lugar por parte de Ciudadanos al Día, que son las tres prácticas que ustedes conocen. La de Seguridad Ciudadana, por cierto, que es la que se acuña desde acá. La práctica de lo que es la plataforma de atención al vecino y lo que es gobernando con los vecinos 2.0. Esas cosas creo que nos deben de llenar siempre de orgullo. Y en ese contexto, que fueron premiadas las o reconocidas las 19 prácticas en Palacio, es que se da este video, que es un video muy muy cortito que vamos a ver. Ahora sí podemos ir adelante, apagamos la luz y vamos con el video. Todos, felicitaciones a Ciudadanos al Día por todo este trabajo que es bien complicado, que a todos
están presentes, funcionarios, alcaldes, a los que hacen la selección, a la organización. Mi felicitación. Muchas veces tenemos el problema que vemos cómo a los funcionarios públicos se les castiga, se les investiga, pero no se les premia. Este es un caso donde se premia y realmente motivamos a que sigamos así, promoviendo que las cosas buenas se pueden hacer. Así que mi felicitación a este grupo de funcionarios públicos y a las instituciones que ustedes representan por este trabajo extraordinario, y esperemos que la competencia en los próximos años siga, continúa y podamos seguir con esta premiación tan importante para el beneficio de todos. Este año, el jurado que hoy me acompaña ha reconocido 19 buenas prácticas ganadoras entre las 222 buenas prácticas identificadas, que representan el esfuerzo de más de 1,000 servidores públicos que la han hecho posible. ¿Cómo combatir la inseguridad ciudadana? La Municipalidad de Miraflores, en Lima, implementó el proyecto Banco de Seguimiento Delictivo para garantizar una mejor protección de los vecinos y visitantes del distrito frente a la delincuencia. Este plan implica seguimiento de los procesos de las personas que fueron detenidas por el personal de Serenazgo de Miraflores, desde la denuncia en una comisaría hasta que la misma se convierte en acusación fiscal. La data existente permite conocer que al 2016, 66.15% de los detenidos en el distrito ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional por personal de Serenazgo, y que de las 456 personas detenidas en el mismo periodo, apenas 50 personas fueron procesadas en el Poder Judicial. Finalmente, ¿cómo acercar los servicios públicos al ciudadano con el uso de tecnologías? La Municipalidad Distrital de Miraflores ha implementado la Plataforma Integral de Participación Vecinal Gobernando con el Vecino, a través de la cual incorpora 8 canales y atiende a 80,000 personas desde la página web, y 24,000 de esos requerimientos son atendidos a través de este sistema. Señor Presidente, Ciudadanos al Día, los miembros del equipo técnico y del jurado de la plataforma del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, le pedimos que impulse estas buenas prácticas, promueva su replicabilidad y que en el diseño de las actuales y futuras políticas públicas incorporen su aprendizaje. Gracias. Podemos apagarlo nomás, porque ahí termina también. Y lo resaltable de todo esto es que el presidente y el premier hicieron bajar a todo el Consejo de Ministros, que estaban sentados en primera fila, como ustedes habrán podido ver, para conocer las 19 prácticas ganadoras. Más allá de la lectura, que me parece fue una lectura un poco trabada de la presidenta de Ciudadanos al Día, y la narrativa también que construyó, que no fue una narrativa muy, muy profunda con relación al tema de las prácticas, lo importante es el reconocimiento. Ese día me acompañaron el señor Augusto Vega García y Eric Peña. Eric Peña es el gerente de informática. No sé si tú quisieras decir algo con relación al tema, Augusto, tu apreciación. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Sí, fue una reunión muy interesante, de mucha expectativa. En un momento determinado se comentaba de que no iba a poder estar presente el presidente y los ministros, y la situación cambió al ver la presencia y la llegada de los señores ministros antes que el presidente, y posteriormente llegó el señor presidente a la reunión, que dio el realce correspondiente a la intención de los organizadores de este gran concurso, de que estén presentes el señor presidente de la República y los señores ministros. Al margen de toda esa situación, las medidas de seguridad de Palacio son bastante complicadas, difíciles, dejan los celulares antes de ingresar,
y todo aditamento que conlleve a la inseguridad al interior de Palacio. Entonces, se imaginan ustedes cargar tres premios. Eri Peña estaba un poco discapacitado por su lesión en el pie, y todo el mundo tenía que ver con Miraflores, porque eran tres premios que a la vista se notaban, porque era una columna en las manos. Y eso fue un reconocimiento propio que hicieron los señores ministros, el mismo presidente de la República, al momento que anuncia la conductora que han escuchado ustedes el premio en Seguridad Ciudadana. Tuvo el gesto, señor presidente, de mirar al lugar donde se encontraba el señor alcalde y le saludó y le hizo una venia como de complacencia, de felicitación. Y al final de todo, la foto primordial, principal en el patio de armas del Palacio de Gobierno, todo el mundo tenía que ser con Miraflores con relación a seguridad, con relación a la innovación que hemos presentado y que han sido objeto de un premio, ¿no? Esa sería mi apreciación, doctor. Bien, muchas gracias por la apreciación. Y cerramos este capítulo y vamos de frente a pedirle a los jefes de área que se sirvan a exponer, porque en las últimas reuniones no hemos tenido la suerte de poderlos escuchar. Entonces vamos a ir al área número uno, y el señor Valenzuela está yendo a su posición. Perdón, Juan Pinzas, adelante, Juan, estás yendo a tu posición. Y nada, escuchamos la exposición del caso. Muy buenos días, señor alcalde, integrante del COISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. Vamos a iniciar la exposición del día de hoy. Voy a tratar de ser práctico, en no ser repetitivo en algunas cosas que ya es de conocimiento de todos. Como saben, en las tres áreas hacemos los operativos de patrullaje integrado con la Policía Nacional, en mi caso con San Isidro, también hacemos los operativos de apoyo a la Policía Nacional en cuanto a lo que es construcción civil, motolineal, vemos el tema de los recicladores, de los parantes en la vía pública. Y aquí me voy a detener en la parte de la Brigada Canina, pues, por favor, la parte de la Brigada Canina. La buena presentación y la forma en que se está logrando que el binomio guía y can sea un factor disuasivo en el distrito de Miraflores ha dado lugar a que el diario El Comercio haga una entrevista muy especial a los integrantes de la Brigada Canina de la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, también estamos siendo visitados por algunos centros educativos. En este caso estamos viendo al Nido Garabato, ¿no?, donde han ido los padres de familia con los profesores y los niños a espectar la exhibición de los canes, y aprovechamos ahí para también entregarles la cartilla de la campaña Papito Recuerda para mejorar la seguridad entre ellos, ¿no? Acá se aprovecha ese cariño, esa atención que uno le presta siempre a los menores en casa, para que ellos sean los que le entreguen la cartilla a sus padres y así pongan especial énfasis en mejorar la seguridad tanto personal como la de su hogar. Seguimos, por favor. Como ven, esos son los operativos. Les pasa la siguiente. Seguimos. La seguridad en los colegios. También me detengo algún momento porque el trabajo que realizamos con las instituciones educativas ha dado lugar a que de la UGEL número 7 recibamos una invitación para exponer lo que el Servicio Serenazgo hace con los escolares aquí en Miraflores. Pasa la siguiente. Vamos a poder observar cómo estamos exponiendo ante representantes de 7 municipalidades que integran esta mancomunidad educativa de la UGEL número 7. Quedaron sorprendidos cómo es que Serenazgo ingresa incluso a los planteles escolares dando recomendaciones de seguridad a diferentes niveles, tanto inicial, primario y secundario. Siguiente, por favor. El dispositivo Santa Cruz también es un operativo rutinario. Seguimos con la siguiente. Los acantilados. Ya tenemos 3 meses que ya se han dado por tapiadas las pequeñas cavernas que había inmediaciones que daba lugar a que personas de mal vivir vayan a pernoctar o a pasar
momentos de descanso. Constantemente estamos vigilando, estas son escenas de archivo que ya hemos mostrado en otra oportunidad, pero esta actuación se está viendo todos los días, donde verificamos de que estas cavernas continúen clausuradas y no permitan personas de mal vivir que atenten contra la tranquilidad de las personas que pasan en mediaciones. Seguimos. Este es el control a las escuelas de surf. La sugerencia de fiscalización nos pidió el apoyo para poder visitar a los 13 puestos de escuelas de surf que hay en la Costa Verde y así controlar de que estos cumplan con las disposiciones a las cuales deben estar, a las cuales deben regirse. Continuamos. Nos hemos reunido con los presidentes zonales para poder intercambiar ideas, opiniones, poderles indicar cómo estamos trabajando, cuál va a ser la política que estamos imprimiendo para poder ayudar a la armonía, a la convivencia en armonía de los vecinos en Miraflores y también velar por la seguridad ciudadana. Seguimos. La prevención de robo de vehículos es un operativo que estamos haciendo en forma continua y no solo nos limitamos a dejar los volantes en los parabrisas, porque cuando encontramos a los propietarios de los vehículos en el lugar donde están estacionados, les hacemos hincapié a esta que pueden observar ustedes aquí. Es una herramienta artesanal que los delincuentes la hacen para poder abrir los carros, o sea, con esa herramienta llamada peine, lo denominan peine, pueden ingresan a la ranura de la llave, fuerzan la chapa y logran abrir el carro. Entonces, eso le explicamos al propietario del vehículo para que también tenga bien cuidarse en ese sentido. Le seguimos. También apoyamos a fiscalización, a la sugerencia de fiscalización en lo que es la contaminación sonora, estando al tanto de los vehículos que dejan su alarma funcionando y provocan ruidos molestos que incomodan a los vecinos. Seguimos. Hemos visitado los 10 grifos que tenemos en la jurisdicción, para revisar su sistema de POS y ver que efectivamente estén operativos y conectados con la central Alerta Miraflores. Esto siempre lo hacemos en coordinación con la central. Seguimos. Y aquí vamos a hacer un video de 15 segundos. Por favor, observen. A un grifo ha llegado un taxi indicando que va a recargar gas, hace que los pasajeros bajen y ellos venían del aeropuerto. Las maletas estaban dentro del vehículo y una vez que bajaron, el vehículo se da a la fuga. La rápida respuesta de la Policía Nacional dio lugar a que pueda ser capturado el taxista, ¿no? Pero nosotros, en atención y prevención a esta situación, con la Policía de Turismo, hemos hecho un operativo visitando algunos hoteles, todavía no hemos logrado hacerlo en todos, y entrevistarnos con los encargados del hotel, con los administradores, para darles recomendaciones, tanto la Policía Nacional como nosotros, y poder establecer un dispositivo de comunicación para casos que puedan presentarse, en los cuales podamos apoyarlo en previsión a hechos contrarios a los turistas. La siguiente. Bueno, la campaña con los restaurantes también es constante porque son objeto, siempre están en la mira de los delincuentes y no queremos dejarnos sorprender. Seguimos con la siguiente muestra. La orientación a los conserjes también es continua en los edificios de la zona. Esto es prácticamente diario. La siguiente. Ya, los operativos cambistas.
Sabemos que hace dos semanas, en una sola, en el lapso de cinco días, en otros distritos, tres cambistas fueron asaltados y baleados. Eso da lugar a que nosotros constantemente estemos también con ellos, coordinando, orientándolos y también verificando que su pulsador de emergencia y su chaleco sea utilizado de buena manera, evitando también los cambistas informales en la vía pública. Centeno. La instrucción al personal. Estamos poniendo especial énfasis en mejorar la instrucción del personal. La hacemos en todo momento, tanto en las formaciones como también los días miércoles en los grupos que entran al servicio y también que retornan de él. Estamos utilizando con el cañón multimedia y para que ellos escuchen de la propia voz de nuestro alcalde, ponemos fragmentos de los videos del COISEF para que también ellos escuchen cómo se refieren al servicio. Si vemos el recuadro inferior derecho, ahí se alcanza a ver de qué es la imagen de nuestro alcalde que está hablando de la victimización a nivel internacional y cómo también aprecia el servicio de serenazgo de la Policía Nacional aquí en Miraflores. Eso realmente ha sido motivador para el personal porque escucha de su mismo líder, ¿no?, cómo estamos avanzando en lo que se refiere a seguridad ciudadana. Y lógicamente en los otros aspectos estamos buscando siempre que ellos entiendan de que el servicio al ciudadano está por encima de todos y es la mejor acción que podemos realizar. En cuanto a las intervenciones, tenemos el hallazgo de un menor extraviado, esto ha sido en el malecón de la Marina, cuadra 4. Eso fue entregado a su padre. Después tenemos la captura en la cuadra 6 de la calle Tacna. ¿Qué sucede? Aquí se puso de manifiesto el convenio que hay de Serenazgo Sin Fronteras. Este señor robó en un minimarket de un grifo en el distrito de San Isidro. Se comunicaron entre las centrales, el delincuente huía en un taxi e ingresó al distrito de Miraflores, donde fue cercado y capturado por el personal de Serenazgo, comunicándonos de inmediato con la Policía Nacional, que también ya venía Sur 1, una unidad móvil de Sur 1 venía atrás de ellos y fue capturado y llevado a la comisaría de San Isidro. Y después la otra captura ha sido el día miércoles, donde fue sorprendido un individuo tratando de ingresar a un domicilio para robarlo. En su fuga fue captado por un sereno que lo siguió hasta el lugar donde pretendió esconderse, pero lo llegó a reducir. Llegaron refuerzos y también se llegó la Policía Nacional para la intervención del caso. Fue remitido a la comisaría de Miraflores. Y finalmente, este es un bloque que lo estoy denominando descuidos vecinales, porque nosotros muchas veces escuchamos que se produjo el robo, pero no sabemos qué pasó antes. Y demostramos con esto de que muchas veces los vecinos son los que dan lugar a que la ocasión haga al ladrón. En este caso, ven la primera imagen, es un vehículo que está con las lunas bajas, encontrado en el malecón de la Marina, cuadra 6. Se llegó a ubicar al propietario. Después tenemos en la avenida Santa Cruz, en la cuadra 10, un vehículo que dejaron con la maletera abierta. Seguimos. En la calle General Borgoño, cuadra 7, casi frente a la Huaca Puyana, se nota de que es un vehículo de turistas que han estado utilizándolo para viajar, el maletín en el interior y las lunas bajas. Después tenemos en el malecón de la Marina, nuevamente cuadra 6, un vehículo con la luna baja. Seguimos en la calle Carlos Tenaut, cuadra 3. También vehículos con las lunas bajas, se olvidan de subirlas, mayormente cuando son las lunas eléctricas. Y finalmente en la calle Chiclayo, cuadra 5, otro vehículo con la luna baja. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias al señor Juan Pinzás por su exposición. Quiero comenzar por un tema de forma. Mientras que se exponía y
Si podemos poner la última lámina, porque esto me va a dar pie a lo que quiero decir. Cuando vemos en la exposición, y vamos al tema de forma, como decía, que la exposición tiene algunos ribetes de fuego, ¿no? En ese formato, es un formato que se utiliza, digamos, lo han jalado de algún lado, pero lejos de ayudarnos, miren, vean cómo se ve ahí, lejos de ayudarnos a concentrarnos en las fotografías, nos dispersa. Me ponía a pensar qué estará pasando por la cabeza del señor Jorge Arias, que representa a la compañía de bomberos número 28. ¿No? Debe decir, no quiero ver eso. Entonces, como recomendación, estimado Juan, hay que hacerlo más limpio. Hay un dicho que dice, menos es más, ¿no? Y, por ejemplo, hay un punto donde tú mostraste ya lo podemos apagar, ¿eh? Hay un punto donde tú mostraste un elemento que le llaman el peine, la peineta, sí, no sé. El peine. Peine, para un elemento artesanal para poder ingresar a los vehículos. Ahí habían 7 cuadrantes o 7 fotografías. Si nosotros nos concentramos en el tema de fondo y queremos mostrar justamente esta arma o este instrumento que usan los delincuentes, no lo diluyamos entre 7 y además entre 7 con fuego por todos lados, ¿no? Entonces es un tema de forma que no ayuda a lo que es el mensaje. El mensaje es muy bueno, hay cosas realmente destacables en el accionar del área. Ya yendo a algunos temas de fondo, el tema de los ruidos molestos es un tema que a las personas en general, a todos nos perjudican muchísimo y todos sufrimos los ruidos molestos y nosotros no queremos sufrir los ruidos molestos. Tenemos además derecho a vivir, y así lo dice la Constitución, en un ambiente saludable. Ese es un derecho fundamental del ser humano. Entonces yo les voy a pedir encarecidamente a los miembros del Serenazgo, lo están haciendo y así lo has mostrado, que coadyuven con el tema que hace fiscalización, poniendo estos stickers por ruidos molestos. Pasa que cuando uno digamos, vive al costado de algún edificio o alguna zona donde hay varios vehículos que se estacionan en la acera, y además llegan algunos visitantes de estos edificios, dejan los vehículos en la calle y al pasar un auto con escape libre o con cierta vibración, generando cierta vibración, automáticamente se activan las alarmas. Y ese es un ruido que dura durante mucho tiempo, ¿no? Entonces eso perturba a las personas inclusive de noche o a la hora de una siesta o durante el día que están trabajando también en alguna oficina, qué sé yo. Entonces, hay que combatir esto. Yo sé que por las divisiones que tenemos nosotros, muchas veces el Sereno dice, no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a fiscalización. Yo he pedido que se coadyuve a la labor de fiscalización y se pongan los stickers y se ayude también con los partes. Entiendo que se está haciendo, hay que seguir haciéndolo, pero muy intensamente, porque esa es la única manera que aquella persona que comete este desliz, vamos a decirlo así, de dejar su alarma mal regulada o puesta indebidamente, es la única manera que vaya a tomar conciencia y a ir corrigiendo. Conozco ya varios casos de personas que se les ha puesto y han comenzado a corregir o han corregido esta situación. Había una persona que me dijo una vez, yo no tenía ni la más pálida idea cómo se quitaba esta alarma, pero a raíz de esto ya he regulado mi alarma. No la he quitado, sino la he regulado. Sucede también que a veces uno va, pues, no sé, a un templo, a un oficio religioso, o a una reunión, o a algún sitio donde uno está escuchando música clásica o cosas por el estilo, y la bulla de las alarmas es realmente muy, muy perniciosa, ¿no? Yo suelo ir, por ejemplo, a la iglesia de Fátima en las mañanas temprano, los días domingo, y mientras que el padre está hablando, escucho las alarmas que suenan por todos lados.
Y se los confieso, me da vergüenza escuchar las alarmas mientras que yo estoy en misa. Porque quiere decir que nosotros no hemos logrado todavía hacer que esto se encauce o se encamine correctamente como una ciudad del primer mundo. Cuando uno va a una ciudad del primer mundo, cualquier ciudad del primer mundo, no escucha los claxons, no escucha las alarmas, no escucha nada que perturbe al ciudadano con ruidos molestos. Sí se pueden escuchar, y esto puede ser contradictorio, algunas sirenas de ambulancias, de patrulleros poniendo orden. Ciudades como Nueva York, ciudades como Washington, que son ciudades donde la gente es muy respetuosa, lo que se escucha son o la intervención de los patrulleros o las alarmas de las ambulancias o de los bomberos que están actuando también. Entonces, quiero comentar esto porque es una tarea todavía pendiente que tenemos que hacerla. Y esto va para los tres jefes de área, no solamente para el área número uno. Después, el otro tema que me ha dejado una duda, ¿qué fue lo que sucedió con este menor? ¿Por qué se había perdido? ¿Por qué se había extraviado en el malecón? Sí, se separó de su padre, habían ido a pasear y de travieso se separó jugando por un lado y se le perdió de vista al papá. ¿Cuánto tiempo estuvo perdido el niño? Aproximadamente una hora más o menos, pero el sereno vio que estaba perdido, ¿no? Porque estaba desorientado y después cuando se acercó al sereno ya lo encontró gimiendo, ya a punto correcto de llorar. ¿Y, ¿Y los padres eran miraflorinos o eran visitantes? No, venían de otro distrito, ya. Estaban de acuerdo. Paseando. Muy bien. El otro tema es, he visto varios autos con las lunas bajas. Nosotros hemos detectado esto. Frente a eso, ¿hemos advertido a los propietarios de los vehículos sobre esta situación? Claro, la idea es que una vez que se presenta esta situación, ubicar de inmediato al propietario, que mayormente está en mediaciones o está consumiendo en un restaurante o ya ingresó a su domicilio, tocando puertas, ¿no? Y averiguando a quién le pertenece. Y ahí se logra ubicar al propietario y lógicamente que sienten vergüenza, ¿no? Y agradecen de que les pasen la voz, pero a veces después sucede de que dicen, me han robado y ellos son los que... Sí, muchas veces hay una contribución también o una invitación al robo, ¿no? Cuando claro, uno tiene este descuido. Uh-huh. Pero hay que estar siempre previniendo estas situaciones. Bien que se les advierta. Muy bien. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Sí, por favor, le damos el uso de la palabra al señor subprefecto Julio Manrique Sánchez Brenes. Gracias, señor alcalde. Señores del comité, tengan ustedes muy buenos días. Señor Juan Pinzás, lo felicito por su trabajo y su presentación. No quiero aguar en la fiesta, pero tengo un comentario muy aparte. Se trata de un vecino que radica en Piura, la calle Piura, justamente comentaba con Israel, no recuerdo el número exacto, pero este vecino ha sido víctima de un desmantelamiento de su carro que le han dado pérdida total. ¿Dónde fue, perdón? En Piura, calle Piura, de Espinar para el oeste, ¿no? Ya. Yeah. Es un vecino que me hizo, como usted dijo, me hizo sentir vergüenza ajena, ¿no? Porque me dijo, ¿dónde está la seguridad de Miraflores? Le han desmantelado totalmente el carro. Quisiera un comentario al respecto, porque no he escuchado ese incidente, ¿no? Ha sido la semana pasada. A ver, ¿el señor lo ha denunciado? Porque si no lo denuncia, seguro, no se sabe, ¿no? Seguro le está reconociendo pérdida total lo que le ha hecho la denuncia, ¿no? Yo quisiera que después se puedan poner a conversar para ver este caso y le hacemos un seguimiento. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Ese era todo. Muy bien. ¿Alguna otra intervención en mesa? Si no tenemos intervenciones en mesa, lo liberamos al señor Pinzás. Y ahora viene como responsable del área... Ah, perdón, señor Pinzás, me olvidaba. El óvalo Gutiérrez está bajo su jurisdicción. Sí, señor alcalde. Ahí he pedido yo un refuerzo, tanto en el óvalo como en las inmediaciones. Porque hay gente que me está diciendo que se están produciendo situaciones anormales de consumo de alcohol y de drogas en la zona. Entonces...
¿Se ha tomado ese refuerzo? Sí, ¿no? ahí hay un trabajo especial, señor alcalde. También ahí también se aplica el convenio. Se ha debido de explicar también esto acá, ¿no? Sí, el convenio con la Municipalidad de Miraflores, ¿cómo será que más? Porque un sereno de San Isidro. ¿Con la Municipalidad de San Isidro? Sí, un convenio con Serenaco de la Municipalidad de San Isidro. Ahí compartimos la responsabilidad porque el óvalo. A ver. Perdón. Más allá de que se comparta, más allá de que haya una cuestión de dos municipalidades, yo no soy alcalde de San Isidro, yo soy alcalde de Miraflores. Correcto, en la parte que no. Entonces, asumimos la responsabilidad y no podemos decir, esta parte no me corresponde, esta sí. En absoluto. Quiero limpiecito el óvalo. Claro. ¿Ya? Quiero consumo ni de alcohol ni de drogas. Ni venta en las inmediaciones también, porque hay niños o jóvenes y niños también, porque son chicos de los 13 años que van a esa zona, 12, 13 años, y me dicen que hay personas que están consumiendo drogas ahí. Entonces, esa es una gran responsabilidad nuestra. Y más allá de que San Isidro haga lo que le corresponde y más allá del convenio, que es bueno, eso no lo discuto, hay una responsabilidad nuestra. Dicen que cuando hay muchos responsables, nadie termina siendo responsable. Entonces, acá tenemos que individualizar las cosas y ser responsables nosotros con relación al tema del óvalo y las inmediaciones. Y yo ya he pasado un correo electrónico donde he dicho qué inmediaciones son detectadas. Creo que lo tiene, ¿no? Sí, okay. Justamente al decirle que estamos compartiendo el trabajo con San Isidro, no evadimos absolutamente nuestra responsabilidad porque prácticamente todo el óvalo lo manejamos nosotros, tanto la zona circundante como la zona adyacente. En la zona adyacente tenemos el parque Juan Alarco de Dahmer, donde se supone de que ahí están yendo algunas personas con malos hábitos. Entonces tenemos servicios de serenos tácticos. Tenemos motorizado que ronda la zona y también una unidad móvil. Y aparte, estamos nombrando un sereno de civil, ¿no?, completamente discreto para que nos avise en caso se pueda detectar situaciones que no son observadas por el sereno de servicio. De tal manera que estamos copando toda la zona, señor alcalde. La parte central, tanto la parte alta, la parte del subterráneo de la cochera, la parte circundante y la parte adyacente del óvalo. Bien, muchas gracias. Acá hay una, no sé si es con el señor Pinzas. Sí, justo el punto de referencia. Muy buenos días. No se vaya todavía. A todos los miembros del comité. Señor alcalde, lo felicito porque usted está pendiente del mínimo detalle y de las comunicaciones de los vecinos hacia usted. Sobre el óvalo que estábamos hablando en antes, una sugerencia. La imagen que está arriba, que es San Miguel Arcángel de Miraflores. Patrono de Miraflores. Tenía un cañón. Que lo tenemos acá también a la entrada. Ahí está. Yo me llamo Ángela. Tenía un cañón, una imagen, una luz que lo enfocaba. Eso aumentaba mucho la luz del parque. Eso sería bueno, a ver si se podría reponer, ver si por qué se quemó. Porque cuando uno camina por ahí, la oscuridad ayuda mucho a traer elementos negativos. Es una pequeña acotación que hago. Y la segunda es, cuando al señor Pinzas, cuando decimos descuidos vecinales, y he visto varios carros y en su locución, es mayormente la gente que va alrededor del Ministerio de Justicia, que deja sus carros por apuros u otros. Creo que mayormente no somos los miraflorinos. Yo lo vivo también en mi zona, modestia aparte, y son gente que va a estudiar, por ejemplo, al Gordon Blue, y deja su carro y dicen, y lo bueno resaltante acá, porque hay que resaltar lo bueno, es, una vez le llamamos la atención a una de estas personas, y dice, pero yo estoy en Miraflores, Serena Jo me lo cuida, tengo clase, y me lo dejó tirado el carro. Me quita más o menos una o dos horas, y acá está la delegada policial, que no me dejará mentir, que estuvo conmigo, y se fue. Pero me quita dos horas de un sereno hasta que el niño regrese a cuadrar bien su carro. Creo que no somos claro, no, por eso son es que yo indiqué los que nos visitan y se sienten seguros, claro, en este distrito. Claro, gracias. Cuando el señor alcalde me hizo la pregunta, yo indiqué de que lo que hacemos es buscar al propietario. A veces lo encontramos en un restaurante, tocamos puertas, lo encontramos en mediaciones, esperando a otra persona, en alguna oficina, pero lo que hacemos es ubicar al propietario para poderle
indicar de que su vehículo está... Bien, muchas gracias. El comandante Valverde ha levantado la mano. ¿Queda ya liberado para que vayan cambiando los jefes? Todavía. ¿Todavía? Todavía. No, entonces no lo liberamos. Señor Pinzazo, hoy día ha salido usted premiado, ¿eh? Ha comprado todos los boletos. Vamos a escuchar al arquitecto. Señor alcalde, buenos días con todos, integrantes del comité. A raíz de la visita que estuvo en nuestra base, yo le había ofrecido, y es un hecho, se han arreglado unos vehículos y un vehículo ha sido designado a Lóbalo Gutiérrez. Entonces acá tratamos, más si bien es cierto, ese vehículo es estratégico porque hay varias troncales y en una situación de emergencia ese vehículo no solamente va a servir a Miraflores sino a San Isidro. Entonces es un sitio clave. Pero no es para que estén ahí, entonces le digo a Pinza que cuente conmigo en todo en su defecto. Incluso lo que usted habla de droga es nuestra función netamente, ¿no? De repente no tanto del licor, siempre y cuando se apoye para algún hecho de violencia, de resistencia, nosotros estamos ya, ¿no? Te lo digo, cuenta, y las instrucciones son claras, ¿no? Acá hay que sumar, y sumar es apoyarlos a los serenazgos, ¿no? Entonces ahí hay un apoyo perenne a partir de ya de la fecha, y pueden utilizarlo directamente con ellos o a través de mi central o conmigo mismo. Es un apoyo más para usted. Eso gracias, todo, sí. Señor alcalde. Tenemos claro de que es un lugar estratégico, justamente que une a dos distritos donde hay cines, hay restaurantes, cambistas y diversos negocios que dan lugar a que pongamos una muy especial atención a ese óvalo, señor. Bien, muchas gracias. Agradezco también la buena disposición del comandante Valverde. Yo sé que ahí hay ya una unidad, así como aquí en el óvalo central también. Ahora sí lo liberamos. Estamos viendo la presencia de estas dos unidades, que es muy importante, pero tomamos también el ofrecimiento. Y yo sí quisiera pedirle que se tenga en cuenta, cuando se den las instrucciones a sus efectivos del patrullaje en el entorno, de que hay gente que quiere aprovechar la presencia de jovencitos o adolescentes en la zona para poderles vender droga, ¿no? Entonces hay que estar atentos a esta situación. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces ahora a la intervención del Área 2, la jefatura del Área 2, que está encargada al señor Raúl Ballenas. Adelante, por favor. Buenos días, señor alcalde, representantes del CODICET, vecinos que nos siguen por Mira TV. El Área 2, en la semana del 18, del viernes 18 al jueves 24, ha realizado las siguientes actividades. Campaña Basta de Engaños. Se ha orientado a 42 personas acudiendo a los parques del Área 2 con la finalidad de entregarles trípticos con la temática Cómo prevenir la extorsión, en cuyos trípticos se encuentran los números de la central alerta Miraflores, como también de la comisaría del sector. Con la finalidad de reducir los robos a los departamentos y viviendas multifamiliares, esta semana se han visitado a tres edificios ubicados en Reducto 1091, Militón Porras 249, calle Tejada 115, orientando a un total de 41 personas, haciéndole de conocimiento cómo deben prevenir los ilícitos, en el sentido de cómo deben estar orientados a los garajes, lastimaciones, extorsiones, como también las medidas de seguridad de sus instalaciones. Se les entregó unos trípticos cómo prevenir también las extorsiones, entregándoles también ahí en el mismo tríptico las direcciones y los teléfonos de la central alerta Miraflores, como también de la comisaría del sector. Actividades preventivas. Dando cumplimiento al servicio dispuesto por la sugerencia, esta semana se han colocado 8 trípticos por vehículos de ruidos molestos de alarmas. Se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad a 12 propietarios y trabajadores de las joyerías ubicados en la cuadra 5 de la Avenida La Paz, haciéndole entrega también de los números telefónicos de la central Alerta Miraflores, como también de la comisaría del sector. Dicha charla se realizó el día 22 de agosto de 15 a 16 horas. Se orientó a cambistas, se verificó el uso de sus chalecos como también de su pulsador de emergencia, realizando
por intermedio de la central pruebas para ver el correcto funcionamiento. Con la finalidad de mantener el orden en los parques del área 2, seguimos visitando los parques orientando a 12 personas sobre las normas básicas de higiene de las mascotas, así como el cuidado de las áreas verdes y el bienestar para la comuna miraflorina. Operativos conjuntos de la PNP, operativos de motolineales. Hemos realizado 2 operativos el sábado 19 y el miércoles 23 de agosto del presente año, en la avenida El Reducto, cuadra 12, 43 motos sin novedad. Operativos alcoholemia. El sábado 19, de 23 a 01 horas, en la cuadra Berlín, cuadra 4, se realizaron operativos interviniendo 180 vehículos y fueron puestos a disposición 2 vehículos de la comisaría del sector. En la semana hemos visitado 5 obras de construcción, verificando antecedentes, territorio a 193, dando cumplimiento a la ordenanza 471 sin novedad. Operativos de comercio ambulatorio. Se orientó a un total de 12 ambulantes en la avenida y calles de la área 2. Operativos de orden y control. Se retiró un total de 12 personas consumiendo bebidas alcohólicas en la calle Libertad, Raimondi, Malecones, Porta y Bajada Balta. Operativos taxistas dormitando. Se orientó a un total de 25 conductores. Operativos recicladores. Se orientó a 8 recicladores que se encontraban rompiendo bolsa con residuos sólidos en las siguientes calles: Alcanfores, Santa Isabel, Martina Panga y José Gálvez. Operativos lavadores de vehículos. Se intervino un total de 7 lavadores a quienes se les orientó y se combinó al retiro. Operativos parantes de cemento. Se recogió un total de 28 parantes que obstruyeron la vía pública. Operativos de malecones y acantilados. Se orientó al retiro de personas de mal vivir, verificando la existencia y la limpieza respectiva de los malecones de la reserva y Bajada Balta. Servicios dispuestos por la sugerencia. Seguimos cumpliendo con los servicios dispuestos por la sugerencia del Serenago, brindando la seguridad en los parques Pintores, Puente Meizo, Parques y Pasaje Porta. Esta semana se verificó 27 cajeros automáticos, se buscó dispositivos clandestinos, no registraron novedades. Seguridad de las iglesias. Se sigue brindando seguridad en las iglesias, también en los colegios de entrada y salida de los mismos. Instrucción al personal. Los días miércoles de 14 a 15 horas y los días jueves de 7 y 20 se brindan las orientaciones de las buenas prácticas, de las ordenanzas, del buen trato al vecino y a los visitantes. Personal paramédico recibió esta semana una capacitación de reforzamiento del sistema Tramo-Acho, atención al contribuyente, dirigido por el doctor Rodolfo Caparó Álvarez. Asistieron un total de 27 paramédicos. Intervenciones de capturas, el área 2 que ha realizado el día miércoles 23 de agosto a las 7 horas, se capturó en la calle Chel, cuadra 6, a un sujeto identificado como Diego Taipa Reiser y 2 mujeres, quienes ingresaron al edificio ubicado en la calle Chel 6664, oficina 102, hurtando una laptop y un monitor. La captura de propiedad del señor Pérez Naveda fueron puestos a disposición de la comisaría de ¿Qué cosa hurtaban, perdón? Una laptop y un monitor le habían sustraído de la calle, ¿cómo se llama? Chel 664, oficina 102. Adelante. Fueron puestos a disposición. Eso es todo, señor alcalde. ¿Alguna pregunta que quiera hacerse de parte de la mesa a la exposición que se ha hecho por parte del señor Raúl Ballenas? Sí, señor Carrera, tiene usted el uso de la palabra. Señor Ballena, el día de anoche estuve reunido con algunos vecinos del área de Reducto desde Benavides hasta la salida de Tejada. Es un triángulo que limita con el área 3. No es una crítica, más bien es una sugerencia que yo. En este triángulo se están suscitando cosas extrañas. Son algo raro. O sea, los turistas caminan por ahí,
es una zona muy pintoresca, pues es una zona residencial, pero se suscitan robos a ellos. La pregunta es un seguimiento, ellos han tomado sus precauciones, hay presencia en Serenazgo, existe la ronda del Serenazgo, hay moto, hay carro, pero sería cuestión de que las autoridades policiales apoyen un poquito a este triángulo. Si ya hay ocurrencias, hay denuncias en la comisaría, me consta, lo he solicitado, ellos me han contestado. Yo les pido bastante eso para una verificación del caso, qué está sucediendo en ese triángulo. Y la segunda es los recicladores en el área 2. Somos un área muy rica en huéspedes y en visitas. Habría que ver que la Policía Nacional, yo sé que no es su tema, ponga un poco más de fuerza con estos caminadores, porque se disfrazan de ser recicladores para vender cualquier estupefaciente, como también robar autopartes. Entonces ya se comienza a generar todo un desarreglo. Es más que todo un apoyo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo tengo tres puntitos rápidos para poder compartir. En la exposición se habla de reducir robos. Sí. ¿Quiere decir que están habiendo robos? No. ¿O es un tema de prevención? Preventiva, una cosa preventiva. El comisario acaba de asentir, como diciendo, evitar, sí, hay robos. Para evitar reducir robos. Sí, lo he dicho, pero es una manera preventiva. No lo tomo como que se está habiendo robos, sino de una manera preventiva. Al vecino oriental para evitar, ¿no?, de que estas cosas se susciten. Solo un paréntesis, comisario Borrenzuela, usted ha hecho un asentimiento. ¿Quiere decir que usted tiene algunas denuncias? Era con relación a los hurtos de autopartes. Nosotros la semana pasada sí tuvimos varias denuncias con relación a los hurtos de autopartes. Correcto. Pero viviendas. Viviendas la semana pasada sí tuvimos una, señor alcalde. Pero fue un caso medio extraño por la modalidad que se empleó. Tanto así que tuvimos que transcribir la dirección de robos de la IRINCRI. El hecho sucedió de que eran dos señores que viven en una vivienda de primer piso. El mayordomo muy atentamente sale a dejar la basura y justo cuando deja la basura para que fuera recogida por el vehículo recolector, dice que lo cogotean en este término y lo ingresan al domicilio. Agreden a las dos personas, dueño de la vivienda, y al mayordomo no le hacen absolutamente nada. Uh-huh. Y cuando lo entrevistamos al mayordomo, él decía de que les había dicho a los delincuentes que no le agreden a sus patrones porque eran ya de avanzada edad. Claro. Ya ese caso directamente lo está viendo la dirección de robos. Es curioso, ¿no?, que se vayan contra personas de avanzada edad y no le hagan nada, que podrían no oponer tanta resistencia, y además son los dueños de la casa, y no lo toquen al... Lógico que la atención fue de inmediata porque le robaron el vehículo al señor. Los delincuentes se fueron con el vehículo del propio propietario, del dueño. ¿Qué calle es esta? No recuerdo ahorita, señor alcalde, la verdad no lo tengo a la mano la dirección. Pero el vehículo fue encontrado en otra jurisdicción, también se hizo todo, si no le robaron ningún tipo de autopartes al vehículo, y también, bueno, se hizo todas las diligencias que la policía suele hacer en este tipo de hechos. ¿Bienes, aparte del vehículo, fueron robados? Bueno, sí, joyas. Joyas y dinero en efectivo. Ok. Bien, gracias. Vamos entonces ahora sí con el señor Valenzuela, que lo había nombrado al principio. Una cuestión que es también para todos los jefes de área, los operativos que hay. Son operativos de todos los días, de rutina. Por favor, no bajemos la guardia con estos operativos. Operativo de recicladores, operativos de palos estos con cemento en las calles, operativos de taxistas dormitando en las calles, operativos de acantilados, son operativos continuos y constantes. Hay que seguir con esto porque eso es lo que nos da a nosotros la diferencia en esta ciudad con relación a otras locaciones. Adelante, por favor, con el informe del área 3, señor Valenzuela. Buenos días, señor alcalde, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Mira TV. El área 3 durante la presente semana ha realizado el siguiente trabajo, ¿no? Diariamente se realiza el operativo integrado de serenazgo con Surquillo, patrullando las fronteras y reforzando la seguridad en ambos distritos. El día sábado 19
tuvimos una reunión de trabajo con el comisario de San Antonio, mayor Ever Barranzuela, asimismo con los supervisores del área 3, con la finalidad de buscar nuevas estrategias y procedimientos para el buen desempeño de la seguridad ciudadana en el distrito. El día miércoles 23 de agosto nos reunimos en la Casa del Adulto Mayor con los 5 presidentes vecinales con la finalidad de hacer un análisis de la percepción del servicio en el área 3. Asimismo, se apoya a la entrada y salida de los alumnos de los colegios, a la entrada y salida de las parroquias e iglesias. Se visitó el Colegio Juan Alarco de Dagmer y el Colegio Santa Rita de Casia, interactuando en ambos colegios con total de 120 niños, a los mismos que se les hizo entrega de la cartilla Papito Recuerda. En las charlas de orientación se continúa con la campaña Basta de Engaños, orientando sobre medidas de seguridad a personas trabajadoras del hogar y madres de familia en los diferentes parques del área 3. Se visitó a los cambistas, verificando que sus chalecos y pulsadores se encuentren operativos, orientándoles que se encuentren prevenidos ante cualquier ilícito y no salgan de su zona de responsabilidad. Asimismo, se ha visitado 55 obras de construcción, orientando a los vigilantes que adopten en todo momento sus medidas de seguridad, entregándoles volantes con los números telefónicos de la central, del supervisor y de la comisaría de San Antonio. Los servicios dispuestos por la sugerencia de Serenazgo, se han reforzado los puentes del área 3 con la finalidad de evitar el comercio ambulatorio, la presencia de mendigos y evitar raqueteos sobre todo. Operativos diarios en el área 3, se ha visitado 29 locales comerciales entre farmacias y hoteles, verificándose que los POS se encuentren operativos. Diariamente se realiza el operativo de verificación de mamparas en los locales comerciales en todo el área 3. Se verificó 33 cajeros automáticos de los diferentes bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos. Se orientó al retiro a 21 personas dedicadas al reciclaje informal en las diferentes avenidas y calles, enviando 18 bolsas a la compactadora. Se intervino a 26 personas con baldes y trapos que realizaban el lavado de vehículos, así como a 17 taxistas que se encontraban dormitando en las avenidas y parques del área 3. Se han recogido durante la semana 45 parantes que obstaculizaban la vía pública. Se realiza el operativo orden y control en las avenidas, calles y parques para evitar la presencia de personas de mal vivir, así como libadores de licor en la vía pública. Diariamente se realizan operativos de motos lineales que se dedican al colectivo informal en el óvalo Higuereta, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas que quieren abordar dichas motos. Operativos con la Comisaría de San Antonio. Se han visitado 3 obras de construcción con apoyo del personal de la Comisaría de San Antonio, verificándose un total de 135 trabajadores pasados por la pantalla sin novedad. Se han realizado 4 operativos de motos lineales, interviniéndose un total de 81 motos, derivándose 13 a la comisaría por falta de documentos. Descuidos vecinales. También quería yo ver los descuidos vecinales con la finalidad que de hacer ver que el personal del área 3 está atento y vigilante. Por ejemplo, el día sábado a las 23:30 en la calle Ramón Castilla se observó un vehículo con la luna del copiloto abierta. El día miércoles 9 en la calle Arce Oliva, un auto con la luna abierta. El domingo 13 de agosto en la calle Las Fresas, la puerta de la cochera se encontraba abierta a las 17:20 horas. El día martes 15 de agosto en la calle Juan de la Fuente, un vehículo marca Toyota con la ventana abierta. El día miércoles 23 de agosto, en la calle Las Fresas, un vehículo marca Chevrolet con la ventana abierta a las 21:35 horas. Y el día jueves 24 de agosto, en la calle Ribarren, un vehículo Hyundai con la luna posterior baja. En ese momento se dispone que el personal se quede al cuidado y se realizan las indagaciones a quienes pertenecen el vehículo. Capturas. El área 3 ha realizado 2 capturas. El día viernes a las 9:55, personal de Serenazgo capturó a un sujeto por hurto de celular a una señorita que se movilizaba en un vehículo de transporte público. Fue puesto a disposición de la Comisaría de San Antonio.
y el sábado 5 de agosto a las 5:35 personal de Serenal capturó a un sujeto de nombre Álvaro Huarcaya Luis, quien sustrajo dos espejos de un vehículo marca Suzuki, Vitara, en la calle Roque Boloña, cuadra 12, el mismo que se dio a la fuga, siendo capturado en el Parque Pedregal de Surquillo. Fue puesto a disposición de la Comisaría de San Antonio. Y se continúa con las charlas al personal, impartiendo las instrucciones, haciéndoles conocer las novedades durante toda la semana y recomendando siempre buen trato al público. Eso es todo hasta el momento, señor alcalde, el trabajo del área 3. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta que se quiera hacer al señor Eduardo Valenzuela? Sí, señora María, tiene usted el uso de la palabra. Sí, buenos días. Solamente son dos requerimientos que tengo de personas que acuden a las reuniones que tenemos con los coordinadores de comisaría. Claro que tiene que ver con el distrito. Es sobre el Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia en la calle Neisser Yaxa, Arce 158. Ellos han presentado varias cartas ya al distrito en la cual tienen problemas con este ministerio, que llena toda la avenida de vehículos, ¿no? Creo que han intervenido ustedes, pero lo han dejado de hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Que llenan de tal manera que ellos no pueden ingresar a sus casas. Y es durante toda la mañana, ¿no? Empiezan en la mañana y no terminan hasta las 5 o 6 de la tarde. Es una molestia para ellos. La segunda es de que en el Parque Ricardo Palma fuimos un grupo con el mismo señor. ¿Y qué sucede? Hay unos parantes que están nos exponen en peligro a los niños o a las personas que caminan en el parque. Está exactamente detrás de la estatua de que está el señor. Me dicen que ya han sacado esos parantes. ¿Ya sacaron? Sí, ya, porque sí. Hasta la semana pasada, el miércoles, nos dijeron que... ya lo sacaron. Ayer han sido retirados. Disculpe, entonces, porque hemos tenido reunión el día martes y me dijeron que no lo habían sacado. Ya, entonces, muchas gracias entonces por hacerlo. Se ve que estamos trabajando. Gracias. Sin duda que sí, señora María. Señora María, un tema que yo la invito también a sentirse parte de toda esta gestión, porque usted dice, ustedes han hecho tal cosa, ya están haciendo tal... No, todos somos parte, somos, todos nosotros somos parte de esta gestión. El trabajo es un trabajo conjunto. Todos tenemos de alguna manera un chaleco distinto acá, pero cuando nos sentamos, somos ciudadanos que trabajamos para los ciudadanos con la finalidad de poner el Estado a su servicio. Ese es el gran objetivo que siempre tiene que estar presente. Y todos nosotros somos parte de un equipo. Yo no puedo concebir a nadie de los que está en esta mesa, ni a los jefes de área, ni a los demás responsables que están acá, como personas ajenas. Todos estamos involucrados en un mismo objetivo, ¿no? Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero le voy a pedir... Sí, comandante, usted me está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, señor alcalde, buenos días. Señores miembros del CODISEC, vecinos de Miraflores. Solamente para dar cuenta que esta semana hemos... Perdón, lo liberamos al señor Valenzuela. Sí, pero creo que voy a traer a colación nuevamente lo del señor Pinzás, así que no está muy liberado que digamos todavía. Bueno, esta semana damos cuenta pues que hemos intervenido y detenido a dos personas de avanzada edad, quienes a bordo de una camioneta realizaban actividades de microcomercialización. Esto ha sido difundido por algunos canales, pero lo que llama la atención que son dos personas, repito, de avanzada edad, y sobre todo que dentro de la camioneta pues se encontraba a utensilios, digamos, donde realizan al paso la labor de delivery, digamos así, ¿no? ¿Por qué trae a colación esto? Porque también nosotros nos queremos sumar, digamos, al trabajo que está haciendo el señor Pizas en el Óvalo Gutiérrez. Y también, más que todo, no ver la cuestión de consumo, que no es parte de nuestro trabajo, sino más que todo a través de una información un poquito más elaborada, poder nosotros evaluar y capturar a los microcomercializadores, a los que abastecen, digamos, a estos consumidores que están en la zona. Eso es lo que digo que más o menos quería comentar, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Como nos hemos ya excedido del tiempo, como les decía hace un momento,
No sé si alguien, no sé si el señor secretario técnico o algún comandante, alguien tiene algo que decir para cerrar ya. Le damos el uso de la palabra al coronel Augusto Vega García. Ya, gracias, señor alcalde. Solamente para informar que el día miércoles 23 de agosto, a horas 12, concurrieron al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior el sugerente de Serenazgo Enrique Pasano, el señor Jorge Ramos y Jimmy Hilario de la Central Alerta Miraflores. Se procedió a realizar la exposición de las buenas prácticas que se vienen aplicando en el distrito en relación a la seguridad ciudadana, indicándoles las estrategias políticas utilizadas y la importancia de la aplicación de las estrategias integradas con la Policía Nacional, que nos ha servido para identificar los puntos críticos del distrito y bajar el índice delincuencial. Asimismo, un equipo técnico quedó en visitarnos la próxima semana para que in situ en la Central Alerta de Miraflores vea el trabajo que venimos haciendo para poder ellos cumplir con su trabajo que se han propuesto. Asimismo, doctor, creo que es importante leer esta carta. Viene del Consulado General de España, de Lima, que dice: es un correo que me envían, estimado señor Vega, me dirijo a usted en relación al ciudadano español Francisco Javier Trujillo, del cual se están ocupando empleados de la plataforma bilingüe de la municipalidad. Me gustaría agradecerle la labor que con gran competencia, efectividad y amabilidad están realizando para auxiliar a este ciudadano con el fin de tramitar la documentación necesaria para que regrese a España. A estos efectos, y tal como se ha acordado con el señor Reto, seguiremos a su disposición en todo aquello que podamos ser de su ayuda. Agradeciéndole de nuevo su tiempo, su trabajo y su atención, reciba un cordial saludo. María Úbeda Rodríguez, Sección de Protección y Asistencia Consular, Consulado General de España en Lima, Perú. Eso es todo lo que tenía información. Bien, lo importante aquí es saber si el ciudadano español ya fue enviado a su país. No, estamos en proceso todavía de juntar la documentación que necesita para poderlo sacar del país. Bien. Ahora, según tengo entendido, ya va pasando algún tiempo, ¿no? Hay más de 2 meses o mes y medio, digamos, desde que se le ha detectado hasta la fecha. Sí, conforme, doctor, estamos tratando de cumplir con la documentación. Si nosotros no hacemos ese seguimiento, prácticamente se quedaría en el Perú este ciudadano y otros más que hemos podido sacar del distrito. Entonces estamos abocados, pues el consulado agradece, ellos también tienen algunas limitaciones y estamos tratando de lograr que este señor se vaya del país, ¿no? Bien, no es el ánimo de que las personas, que los extranjeros sean expulsados o que salgan, pero si no hay un comportamiento adecuado, eso es lo que nos motiva a esta situación. Solo termino diciendo que el día de ayer tuvimos una reunión con Sara Santillán en lo que es el marco del MUNI Ejecutivo. El MUNI Ejecutivo es una reunión de 2 días, ayer y hoy, que está realizando el Ejecutivo, el Gobierno Central, para poder dialogar con las municipalidades. Y hemos llevado ahí una inquietud que tenemos de prevención sobre el tema de los acantilados. Lo menciono porque la prevención es parte de lo que nosotros hacemos, y en el sentido amplio de la palabra, no solamente la prevención es seguridad ciudadana, sino es un tema que abarca todo el accionar de la comuna o de la municipalidad. Estamos también en esa misma línea, hemos tenido conversaciones, estuvo presidida por el doctor Mesa, con el Ministerio del Interior, justamente en el marco de MUNI Ejecutivo para la mejora de las comisarías aquí en el distrito. Es otro esfuerzo que nosotros estamos realizando. Esperemos que esto traiga buenos resultados para también la jurisdicción de Miraflores. Muy bien, muchas gracias por su participación y nos despedimos hasta el próximo día viernes, siempre Dios mediante.